Voilà, señores. Uy, que hostia, que la cago y casi le ataco. Y a saber qué pasa si ataco a la pavo esta. A lo mejor es de esa manera de la que ha muerto tanta peña aquí. Como veis, con todas estas manchas de sangre. Lo único que implica es que en un futuro, a no ser que hayan hecho el imbécil y le hayan atacado, lo otro que implican es que aquí hay que venir en un futuro. Y eso sí que lo tengo clarísimo, porque fijaos que ahí hay una escalerita y eso se bajará en un futuro y podremos subir por ahí, porque si os fijáis, toda esa zona es recorrible, hay incluso entradas por ahí. ¿Lo veis? O sea que en un futuro tendremos que volver por ahí, por arriba, supongo. O a lo mejor es un sitio secreto, Dios sabrá. Lo que sí que sé es que tras ver el vídeo, más bien editarlo, el vídeo anterior, señores. Por cierto, estamos en la quinta sesión de Dark Souls ya, que no lo había presentado, ¿no? Lo que sí que voy a probar, señores, es lo de invocar. Oye, porque ya es hora, ¿no? Aquí está. Un momento. ¡Ah, no! Ojo, esto no es para invocar yo, esto es para que me invoquen a mí. Eliminar señal de invocación. No, no, no. Claro, esto es para que me invoquen a mí. Ah. Bueno, así puedo ayudar a alguien. Sí, ¿por qué no? Oye, quiero hacer cosas online ya, ¿no? Hay que aprovechar ya que tengo el juego original. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer ahora? Porque ya solo nos queda vencer al jefe, ¿no? O farmear un poquito. Es que no, tendríamos que averiguar cómo se vence a ese jefe, porque algún modo tiene que haber. Porque cuando se le va la pinza, eso no es normal, colega. Ahí era imposible de atacar. Y cuerpo a cuerpo, lo veo más chungo todavía. Pero así que quizás vamos a completar cositas, ¿no? Es momento para completar cositas, ir subiendo nivel y hacer cosas que vea por ahí yo que me he dejado. Una de ellas puede ser vencer a este colega, al cual me arriesgo a morir. Pero bueno, vamos a probar, ¿no? ¿Por qué no? ¿Qué cojones? No le he atravesado. Oh, oh. Mira, voy a enfrentarme con dos cojones. Hoy estoy valiente. Sí, vámonos, vámonos, vámonos. La que me va a dar. Uy. Ay, que se le quita el brillito. No. Quiero. No. Dios, la vida que me quita. Vamos. Uf, señores, es que habéis visto lo poco que le... Bueno, ¿se está curando o es cosa mía? Vida que me ha quitado. Me cago en la leche. ¿Y yo cómo venzo a este colega? Madre de amor hermoso. Y también te digo, ¿por qué no me invocan? Joder, hace media hora que puse la señal en el suelo y no me invoca nadie. Bueno, al colega de ese señor está claro que no puedo vencerlo. Al que sí que puedo vencer es por ahí, ¿no? Por aquí. Es al coleguilla de cristal, digo yo, porque hace tiempo que me lo encontré y ni siquiera sé si era para tanto. No llegué a intentar pelear con él. Hola, compi. Señores, hace mucho que no pruebo este hechizo, el de dardo de Faron este, que era el hechizo puta mierda. Vamos a probarlo, ¡uópale!, con este colega, a ver qué tal. Es que le quita pocos hasta esto. Fíjate si es mierda el hechizo. Joder, esta gente va todo en coca, ¿eh? Y aquí estaba el coleguita, señores. Vamos a ser valientes. Verás tú que capaz de pegarme una paliza aún así, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, fíjalo. ¡Uópale! Vamos a empezar con hechizos. ¡Hostia, no le quito una mierda! ¡What! Joder, ¿por qué no le fija? Estamos tontos, ¿eh? Vamos a ver. ¡Hostia, no le quito nada! ¡Me va a reventar! Vamos a ver. ¡Que me revienta! ¡No! Bueno, me defiendo bien, eso sí. A ver si qué tal con... le quito poco. Pero tampoco veo que haga mucho efecto la hemorragia, por no decir ninguno. ¡No retrocede el hijo puta! ¡Hostia, la vida que me quita! Vale. ¡No! Vamos a ver... Se puede esquivar fácil, por lo que he visto. No me he de obcecar mucho. ¡Oh, vale! Ese ataque es el que más quita, por lo que veo. ¡Oh! ¡Hostia! ¡Cúrate! ¡Oh, me va a hacer eso! ¡Hostia! ¿Cómo me ha dado? No tiene sentido. Voy a morir. Señores, no puedo aguantar tanto. ¡No! ¿Pero por qué se me quita lo del fijado? Es que no lo entiendo.
Venga, 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 poquito. Venga, que me falta poco, que puedo hacerlo. Podría conseguirlo si viniera aquí con todos los frascos de Estus. Pero es que he venido he gastado alguno que otro. Pensando que iba a ser menos cabroncete este. Pero joder, macho, si me llega a enfrentar él al principio de la partida, me revienta. ¡Uy! Venga, 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 vamos, vamos. ¡Hostia! Venga, 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 venga. No hay que obcecarse, que me pasa después lo que me pasa. No, 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 no. Venga, ataca, compañero. Vamos. ¡Ay, venga, venga! ¡Ay! ¡Uy! Si no me llego a defender. ¡Uy! ¡Le maté! ¡Ah, que no! ¡Ay, no le he matado, no le he matado! ¡Muere ya, coño! ¡Me cago en la puta! ¡Ay, Dios mío! Escama de titanita. Medio combate con esta vidita, joder. Dios. O sea, al final en momentos. Ah, bueno, me sube la defensa también con el anillo este, ¿no? Cuando tengo poca vida. Pero bueno, aún así, joder, duro rival. Estoy seguro. O sea, fijaos la poca vida que le he quitado con la magia, ¿eh? Casi nada. Estoy seguro que este bicho, con un personaje de estos defensivos, digamos. O sea, de fuerza bruta y eso, que no vayan a la magia ni a la agilidad, como es mi caso. Seguro que lo vencen muchísimo más rápido y sin problemas. Segurísimo. Porque, oye, si vas a un golpecito. Oh. Es coña. Dime que es coña. Me cago en la. Se ve que el coleguita no aparece más. Me dio la escama esa de titanita, creo que era. No me acuerdo cómo se llama ya, la verdad. Pero bueno, ¿qué más da? Aquí están mis almas. Y vamos a bajar como las personas normales, ¿vale? Joder, tío, tanta vida me quita este salto. Bueno, sí, yo los tobillos me lo haría polvo. En fin, señores, ahora que hemos derrotado al antiguo enemigo, la salamandra esa de cristal. Digo yo, ¿qué podremos derrotar a este coleguita, ¿no? Que nos dio un susto grande, ¿os acordáis? Vamos a ver. Hostia, no le quita nada, tío, la magia. Contra estos enemigos especiales no sirve de mucho, por lo que veo. Bueno, aquí le estoy quitando bastante vida porque el colega no sé qué está haciendo de vacaciones un poco, ¿no? En fin. Ah, ¿se está como defendiendo? No, no. No lo sé, ni me importa, sinceramente. Mientras siga así, va a morir. Hombre, el último toque se lo quiero dar con la espada, ¿no? Para hacer la gracia, vaya. A ver. ¿Qué cojones hace? Hostia, ¿se ha bugueado? Puede ser. ¡Hostia! ¿O puede que no? ¡Madre mía! ¿Habéis visto lo que me ha hecho? Pero la vacilada máxima. Me ha dicho ¡Pipa! ¡Po! ¡Muerto! Que se ha bugueado, dije yo. Seré gilipollas, que se ha bugueado. Venga, venga, venga. A tomar por culo, ya está. Anormal. Anda que me va a matar a Tommy. Si eres imbécil. Vamos a ver. ¡Hostia! Uchigatana, atuendo de maestro, braceletes de maestro. Qué bueno la Uchigatana, te la dan al principio. Oye, qué curioso. Ya sabéis, un arma bastante mítica que por lo que veo me exige 11 de fuerza y 16 de destreza. No tengo ni uno ni otro. O sea que. Pero oye, por probarla. ¡Guau! Es larga de cojones, ¿eh? ¡Fua! Mola muchísimo, tío. Eso sí, es lenta. Incluso más que en los otros juegos. Pero no, no es el arma que yo quiero. En este juego. Ay, bueno, señores, y no sabemos si hay algo más hacia acá. Sep. Parece ser que sí, que esto va a estar cerrado, ¿no? Efectivamente, qué sorpresón. Oye, señores, que he encontrado este camino, fijaos, esto no lo había hecho yo antes. Además de que hay un pavo aquí, que ahora hablaré con él, o sea, puedo acceder aquí a los tronos. Anda, esto no lo hice antes, fijaos. Mira, están aquí vacíos. Menos. Aunque no, 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 había uno que había un pavo. Ese de ahí. Que yo dije, este será el jefe que acabo de vencer, pero no, no lo es ni de coña. Bueno, primero vamos a hablar con este. Los señores huidos, entonces estos ojos rojos son para ti. Orbe del ojo rojo roto. Vale, esto creo que era para invadir a alguien. Úsalo para saquear ascuas y aumentar brevemente tu fuerza para cumplir con tu labor. ¿Para qué otra cosa sirven las cenizas latentes? Sí, supongo que es para invadir. A mí lo de invadir no me ha ido nunca mucho. Yo soy un tío pacífico. Bueno, ¿y este coleguita qué? Hostia, qué mal rollo, fijaos. A ver qué me dice. Bueno, este colega al fin y al cabo te da información en cuanto a la historia, el tema de los señores de la ceniza, que son cinco y tengo que derrotarles, y bla 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 bla. ¿Qué nos interesa? Viendo lo rápido que nos matan, no, deberíamos. Es que claro, todo sube defensa, ¿no? Como siempre, ya sabéis cómo es este juego.
Pero también quiero subir un poquito de destreza para hacer más daño, que es clave, lo necesito. Oye, ¿sabéis qué os digo? Que yo voy a poner aquí la señal, esto que es el principio de la hoguera, a ver si alguien le da por pedirme ayuda. Oye, ¿y podemos ayudar a la peñita? ¿Por qué no? ¡Oh, qué buena! Yo no sé por qué no he hecho esto más veces con los colegas estos y ha sido relativamente fácil. Primera vez que lo intento, primera vez que lo hago, la verdad. Ahora, con el de la lanza no me va a funcionar, ¿eh? Así que hay que ir con extremo cuidado. Joder, es que no baja el escudo, el hijo puta, hasta el último momento. Madre amor hermoso. Mira este, mira, se le va la pinza. ¿A dónde vas, gilipollas? Dios, le quito mucho más vida con el puñal, apuñalándolo. ¿Puede ser que se le quite más vida apuñalándole por detrás? Ascua, oye, ¿eso para qué es? Apuñalándole por detrás con el cuchillo que con la cimitarra. No lo sé. Señores, me metí en una pelea que no debería haber empezado. Mira, oye, no viene a por mí. Qué raro, no me estará viendo. Ahora sí. Ahora sí que me ve. Venga, venga, quiero vencerlo, señores. Así. ¡Ay! Pero, tío, de verdad, es que esto no es ni medio normal. ¿Por qué me pasan estas cosas a mí, colega? Es que. Me están invocando, señores. ¡Yupi! ¡Qué guay! Por primera vez. ¡Cómo mola! Bien. Ya era hora, madre mía. Les ha costado a los hijos de puta invocarme. Yupi, ahí arriba, exactamente. Vamos a ver qué pasa. Y aquí estamos. Hola, compi. Ay, una reverencia. Venga, venga, venga. Ay, cómo me mola estas cositas. Anfitrión de las ascuas, Tornarsuk. Es un caballero puro, como veis. Y bueno, donde tú quieras. Yo soy mago también, ¿eh? Invocando otro espectro. ¿Dos necesitas para esto, chavalote? En fin. Bueno, yo te voy liberando el camino, ¿vale? ¡Qué guay! Hostia, pues entonces tiene que estar. Ah, un momento, si los ha matado a todos. Ah, no, 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 solo ha matado a este. Compañero, vamos. Yo te voy liberando el camino, tú no te preocupes. Oye, ¿es cosa mía o se han hecho más fuertes que antes? ¿Que les quito menos vida? Ni siquiera le hago la hemorragia ahora de dos golpes. ¿Qué cojones? Quizás lo han hecho para equiparar. Y que no esté demasiado chetado, digamos. ¡Hostia! ¿Qué coño es este? Fíjate que va a puñetazos. Hostia, y pega rápido el cabrón. Hombre, claro, si va a puñetazos. ¡Wow! ¡Ay, no, 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 no! ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho, chalapollío? Madre mía, la que le van a dar. Ya sabéis, señores, que si muere el anfitrión, se acaba la partida. Uy, uy, uy. Venga, ya lo distraigo. Ya está, ¿no? ¡Muere, joven! Y mientras pegándonos el colega ese. Buah, porque somos tres que si no les revienta, nos revienta el bichejo ese. Muy bien, oye, me están dando almas a mí también. Sí, vale. Hombre, menos mal que hay alguna utilidad, ¿no? Ok, vámonos, señores. Pues nada, voy a seguirles porque si no les voy a perder la pista como me pasaba en Bloodborne. Y van a ir a su bola demasiado. Venga, señores, para donde digáis vosotros. Que hay un pavo ahí. Ah, está muerto. Y se lanzan así a saco, están chalaos. Va a estar el dragón aquí. ¿Y el dragón? Este tío ha matado al dragón. Flipa. ¿Y eso? Lo habrá matado, ¿no? O lo ha matado o me van a calcinar ahora. Sí, ha matado al dragón. Anda. Qué curioso. ¡Hostia! No, no, es que es la primera vez que viene por aquí. Es que no había llegado antes. ¿Será idiota? ¿Ha muerto? ¿Ha muerto el colega? No. Vente, vente, colega. Ahora sí que va a morir. Ah, no, si tiene toda la vida ahí, ¿a dónde ha ido? ¿Cómo ha sobrevivido? Invadido por el espíritu oscuro, no me jodas. Hostia, tengo que ir con esta gente, tío, que me estoy separando, pero es que no sé dónde están. ¿A dónde han ido? Y yo que no sé dónde han ido mis compañeros. ¡Ah, hostia! El espíritu oscuro. Mira, mira, quiero que lo queme, quiero que le quemen, quiero que le quemen. Me van a reventar. No. Mira, 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 mira.
Hostia, vaya lagazo, pero ¿qué cojones ha sido eso? Vaya lagazo, tío. Vale, voy a arriesgarme. No sé qué ha hecho antes los colegas estos. Estoy huyendo como un bellaco. ¿Qué? ¿En serio me ha cogido? ¿Cómo me ha cogido? Y los otros pasan. Y los otros pasan, hijos de puta. Señores, ¿por qué juego solo? Y ser. Y hijos de puta. Ah, me ven. No, ¿cómo me voy a vengar? ¿Cómo cojones me voy a vengar? Niño, qué triste. Para una vez que me invoca y me mata un pavo que no pinta nada ahí. De verdad, tío. Es que es para enfadarse. Es que, como dije. ¿Yo qué dije, señores, al empezar la serie? Que me iban a matar probablemente en jugar online. Porque es que tengo un lag de la hostia. ¿Ya habéis visto lo que ha pasado? De repente me ha hincado la espada. Y no sé por qué, realmente. Es que es imposible. Yo no puedo jugar PvP, señores. Es lo que hay. Es que yo no conocía ese camino, señores. ¿Habéis visto lo que ha hecho? Yo no conocía eso, hostia. Ahora que lo digo, ¿por qué no voy para allá? Ya estoy tardando. Vamos a probar ese camino. Hostia, ¿qué cojones? ¿Por qué me he quemado, tío? Vale, venga, venga, quítate llamitas. No se quita. Vale. ¡Corre por tu madre! ¡Uf! Ya veis el poco intervalo de tiempo que hay a la hora de coger esos objetos. Que los quiero coger. A ver qué es lo que me dan, hombre. No, sí que hay un poquitín de tiempo. ¡Ascua! Vale. Ah, por cierto, señores, que como veis aquí lo de la ascua, esto es lo de la humanidad. Ahora ascua es la nueva humanidad. O sea que realmente funciona igual. Y por eso no veo a nadie para invocar. Porque necesito primero ponerme el ascua ese de mierda. Hostia, que me he quemado. En fin, vamos a abrir esta puerta. Y aquí es donde estaban, hijos de puta. Bueno, al menos la muerte esta me ha servido para ver este camino, ¿no? Ay, qué cabrón, ¿qué está haciendo este payaso? Madre mía, ese cofre tiene una pinta de intentar comerme. Pero, uff, y mira todas las manchas. Cuidado con trampa, ¿lo ves? Si es que se veía la legua, coño. Vale, sí, los que tenían cadenas eran esos, ¿no? En fin, vamos a tope, creo. Digo yo, espero matarlo, vamos. Joder. Hostia puta, que no. Que el cabrón no muere, ¿eh? ¡Es un ninja! ¡Uf! Esto es complicado de matar. Si me llega a coger eso, me revienta, lo sabéis, ¿no, señores? ¡Oh! Dios, 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 que el tío está burladísimo. Uy. Vamos, vamos, vamos. ¡Buah! ¡Vámonos! ¡Bien! Y Gandalf lo ha vuelto a hacer. Vamos a ver qué nos da. Hacha de guerra profunda. Y mira, y tiene algo imbuido, como oscuridad o algo. Joder, macho. Para una vez que hago algo. Bueno, que me sale un bicho de estos que suelen darte cosas buenas. Y me da esa puta mierda. Bueno, al menos a mí no me sirve para nada. Joder, de verdad. Para una vez que encuentro compañeros y me pasa esto. Qué mala suerte, macho. ¿Y esto para qué? Ah, mira, esta es la puerta que se abría desde el otro lado. Ah, mira, pues ya estoy abriendo los caminos. Y bueno, señores, estamos aquí ahora, preparados para enfrentarnos al jefe otra vez solos. Y oye, y si veo que. Y si no lo consigo, invoco a alguien, ¿no? Para que me ayude y a ver qué tal. Tampoco es esto plan de tener que hacerlo todo solo, hombre, ya. Y fijaos los consejos que me dan aquí. Intenta apuñalar por la espalda, lo cual lo veo extraño con este colega, pero bueno. Cuidado con congelación, eso sí. Y intenta magia, ojo. Así que, como veis, tengo casi toda la magia y los dos frascos de Estus. Y es a lo que voy a ir. Voy directamente a intentar machacarlo con magia. Es lo que voy a hacer, señores. A ver qué tal. Vamos a ver, y a esquivarlo. Porque otra cosa. ¿No le estoy dando? Ahora sí. ¡No! ¡Ah! Lentos reflejos, RSCM, ¿qué haces? ¿En serio? ¿Ya está? ¿Hay tres golpes y a tomar por culo? ¿Con todo lo que esquivé la otra vez? Y yo, macho, de verdad, ¿eh? Es que vaya tela, joder. Vaya tela, colega. Como no cuesta nada llegar aquí sin perder ningún puto frasco de Estus, joder. Vale, señores, venga otra vez. A ver esta vez, joder. Me cago en la hostia.
Y a ver si me pongo alerta, tío, a la hora de esquivar, porque vaya tela, ¿eh? Macho, me ha dado unos golpes al principio que no he esquivado por anormal. Atento, RSCM. ¡Oh! Como ahora. Ahora no. ¡Uópale! Le puedo pasar por debajo, fíjate. Oye, buen detalle ese. Hostia, es que le quito una barbaridad, de vida, Vale, mira, cuando echa para atrás, tengo que esquivar hacia la izquierda. Normalmente tengo que esquivar hacia la izquierda, por lo que veo. ¡No! ¡Joder, tío! Es que no me da cuartelillo el hijo puta. Ahora, a la derecha. Vamos a ver. Es que ya me he gastado todos los frascos de esto. ¿Tú te crees? ¿En serio, tío? ¿En serio? Es que vaya timo, de verdad. Es imposible, señores. Me mata de tres golpes. De tres. Y de uno que me dé, ya estoy obligado a usar el frasco de Estus. Si no, estoy expuesto a que me mate en nine menos. Y es imposible que no me dé. Es. Joder, no sé cómo voy a vencer a este tío, sinceramente. Vaya tela, vaya tela. Bueno, mirad, señores, ahora ni me enfrento a esta gente. Es que voy del tirón ya. Para empezar. Y mira, vamos a probar lo otro que me dice ahí, que es lo de atacar por la espalda. Porque es que si no, macho, vamos a intentar ir a atacarle por debajo, porque vi ahí como una oportunidad, pseudo oportunidad. Sí, mira, por debajo me puedo colar fácil, por lo que veo. Bueno, salvo cuando mantiene ahí la distancia. A ver, venga. Sí. Oye, sí, joder, pues ahí estaba la clave, señores. Anda que yo también. A ver, vamos, ahí, cuando hace eso nos da tiempo a hacer un hechicito. Hostia, tío, ¿a esto por qué me ha dado? Pregunto. Vamos. Ahí debajo estoy a salvo, en el culo. No te obceques, RSCM, que pareces tonto. Venga, vamos. No voy a hacer el hechizo porque va a ser levantar el bastón y atizarme el hijo puta. Venga. ¿Qué está haciendo? Me marea. ¡Oh! Vamos. ¿Qué coño ha hecho ahora? Congelado. Hostia, esto es cuando se le va la pinza. Ah, que estoy congelado, que no puedo dar vueltas. ¿Es eso? No. Corre. Ahora, vamos. ¿Qué coño? Pero de verdad. Ay, Dios mío de mi vida, tío. En fin. Bueno, estoy más cerca, desde luego. Le puedo vencer. Pero es que sí, tengo que tener más cuidado con los ataques y ya está. Porque aún así me da, aunque esté por debajo, me puede dar. Pero es que vaya tela, colega. Anda, mira, me están invocando otro mundo. Bien, por fin, algo diferente. Que no es diferente a morir, que es lo que estoy haciendo últimamente mucho, vaya. Esta vez os aseguro que no me va a pasar lo de antes. Hola, compi. Muy buenas. Sí, tú eres más coloquial. Bueno, es que no le voy a perder la pista. No me voy a alejar de ti, vamos. ¿A dónde quieres ir? ¿Para allá? Pues venga, vamos para allá. ¡Qué chachi! Me encanta jugar con gente. Es como que no me siento solo. Oye, mira, este sí que es Gandalf. Pues este es más Gandalf que yo, al menos en cuanto a atuendo. Madre mía, la que le han dado al colega. No se esperaba que le emboscaran de esa manera. Pues nada, anfitrión muerto, me vuelvo para casita, señores. Vale, señores, listos de nuevo. Vamos a tope con la cope a intentarlo otra vez. A ver qué tal. Recemos. O mejor que rezar, vamos a hacerlo bien y ya está, ¿vale? Venga. Me ataca primero. Este es para allá, vale. Y ahora para adentro. ¿En serio me he dado? ¿Pero veis, tío? Es que
Bueno, esos ataques. Ahora me se abalanza y para la derecha. ¡No! Ahí, vamos. ¡Uf! Claro, y como se aleja, tengo. ¡Ah! ¡Uy! Vamos. Bien, 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 lo estoy haciendo de puta madre, señores. Me asusta. Bueno, no, cuando haga el ataque ese de hielo, pues simplemente. Mira, mira, siempre hace lo mismo. ¡No! ¡Uf! Vale. Ahora creo que si estoy cerca de él, me da. ¡Ahora se le va la pinza! ¡No, no, 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 no! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, 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 corre! Vemos esto y a tope. ¿Qué hace? ¿Qué hace, chalao? ¡No! ¡No! Vamos, bebé. ¡Uy! ¡No! ¡Hostia! No sabía que hacía ese golpe otra vez. ¿Qué hace? ¿Qué está haciendo? Me está asustando. ¡No! Y yo, tío, pero de verdad, vaya alcance, ¿eh? Venga, hace otro ataque de hielo ese. Hace el ataque ese de hielo. Que te gusta a ti mucho, colega. ¡No! Venga, este, vamos, 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 es la nuestra, es la nuestra, es la nuestra. Venga. Vamos. Vamos. ¡A tomar por culo, hijo puta! Dios. Al final le venció solo, madre mía. Ay, qué agobio. Ay, Dios mío de mi vida, señores, de verdad me va a dar algo, ¿eh? Uf, qué tensión, tío. Mira, al final lo consigo con toda la vida, o no sé, me han dado más, no tengo ni puta idea. Sí, porque cuando consigo ascuas, me dan toda la vida. O sea, cuando me pongo una unidad, me dan toda la vida y además creo que tengo un poquito más, no sé. En fin, qué agobio, señores, ya veis lo difícil que me ha sido. Y es eso, es que tengo un personaje muy débil, ¿no? O sea, quiero decir, este tipo de personajes tan ágiles, o sea, si tuviera un tío con un hacha y una defensa, que te cagas, el tío me duraba 2 segundos, es lo que hay. Jugar en Dark Souls con tíos fuertes es más fácil. Y tú dirás, ¿y en RSFM por qué juegas con tíos ágiles y con tan poca vida? Pues porque soy gilipollas, no lo sabes ya, porque soy gilipollas. Uf, buen trabajo, lo sé, lo sé. Uf, me ha costado, señores. Desde luego es lo que más se me ha trancado en lo que llevamos de serie. En cuanto a tema online, ha sido todo un fracaso. Cuando no he muerto yo, ha muerto el anfitrión. Pero bueno, oye, ¿y ahora qué pasa? Bendito sea el sol. ¡Ah! Claro que sí. Pues señores, vamos a dejar. Hostia, ya ha muerto a gente saliendo de aquí. ¿Ese por qué muere? Quiero saber por qué muere ese colega. Mira por el risco y sostén el estandarte. Visiones de abrumador. Ah, esto es lo de sostener el estandarte para que se me abra el camino y toda esa mierda. Así es como, ¿en serio? ¿What? No, no, todavía no he hecho nada. Sí, vamos a dejar la sesión ya. ¿Qué pasa ahora? Ah, mira, sí, lo hace solo. Sostén el estandarte. ¿En serio alguien ha puesto en un mensaje sostén el estandarte cuando lo hace solo? Solo te tienes que acercar. Bueno, por si alguien no lo tiene, supongo. Vale, ¿y ahora qué pasa? What the fuck. Ah, no, estas son las que me llevan, ¿verdad? No son las que me matan. Sí, es verdad, mira, mira. Por un momento me he acojonado, digo, verás tú que pierdo las almas. Pero no, estas me teletransportan. Como pasaba en el Dark Souls 1 y en el 2, creo que no recuerdo si hay bichos de esos también. No, creo que no. Pero bueno, en el Dark Souls 1 los hay, desde luego. Pues los que te llevan a Norlondo. Pues nueva localización, señores. Claro que sí. Y aquí vamos a dejarlo descansando en esta hoguerita. Bueno, no, aquí no. Vámonos a subir de nivel y ahora lo dejamos. A los pies del muro se llama este sitio. Mira, aquí es donde aquí está la coleguita a la que le teníamos que dar el anillo este que nos dieron. Y aquí estamos preparados para subir el nivel, que ya iba siendo hora. Puedo poner 2 niveles, así que. No, aprendizaje no. Voy a poner vitalidad, sí, y aprendizaje. Resistencia le van a dar por cool. Y ya está, señores, ahí ahora podemos invocar a gente, como veis, porque estoy imbuido en ascues, en ceniza, o en fuego, como queráis decirlo. Y me he dado cuenta con el jefe, como reflexión final antes de despedirnos,
¿De qué conviene incluso dedicarse solo a esquivar, concentrarse y no atacar y esquivar? Para aprovechar el momento en el que va a hacer lo de la llamarada esta de hielo, lo de cuando empieza, escupe hielo por la boca. Ese es el momento en el que tienes que atacarle por detrás porque tienes un tiempo, vamos, valiosísimo. Eso sí, hemorragia a ese colega, nada, porque mira que le pega golpes, pues en ningún puto momento le provoca hemorragia. En fin, señores, que adiós y que os den por culo. ¡Nye!